Buenos días, amados. Dios les bendiga. Esta mañana quiero empezar leyendo una parte de la escritura que es Salmo 27, del 7 al 9. Amén. Dice Salmo 27, del 7 al 9. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No partes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Amén. Que el Señor pueda oír nuestro clamor. Amén. Y si traemos una petición delante de Él, presentémosla, hermanos. Amén. ¿Quieren que oremos por alguien? Amén. Por nuestra hermana Lili. Amén. Amén, hermanos. Gracias por nuestro hermano René y su familia. Que Dios los fortalezca en esta hora. Amén. Amén, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Amén. Que el Señor escuche nuestro clamor. Pedimos oración también por Corín y Fernando Morales, tío de Fernando. Amén. Que está enfermo por COVID. Que Dios también lo toque y por nuestro hermano José Ibequi. Amén. Por nuestros hermanos Antonio Lozano, por nuestro hermano Miguel Ramírez, por nuestro hermano Miguel Ángel Estrada, por nuestro hermano Rubén Paredes, por nuestro hermano Esteban. Que el Señor toque sus cuerpos, que el Señor avive su obra también. Amén. Busquemos al Señor, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú nos has traído a tu casa, Señor. Y hoy queremos presentarnos como sacrificios vivos. Queremos interceder por nuestros hermanos que están en enfermedad, por aquellos, Señor, que están peleando por la vida. Que tú toques sus cuerpos enfermos, Señor. Que tú te glorifiques en medio de estos tiempos para que muchos crean y vean que tú eres un Dios vivo. Un Dios de oportunidades, un Dios que sana, que salva. Señor, ven en esta hora, visítalos. Nos acordamos de los presos, Señor, los que están en cautiverio. Ven esta hora y rompe sus cadenas también, Señor. Quita ese espíritu de condenación en medio de tu pueblo. Aviva tu obra, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh, Señor, tú nos quieres atraer, tú nos llamas a una intimidad. Por favor, Señor, escucha nuestro clamor en esta mañana. Escucha nuestro clamor, Señor, somos necesitados de ti. Ven con tu Santo Espíritu y muévete. Muévete, Señor, en la vida de mis hermanos, aún en aquellos que se han apartado de ti, Señor, hazlos volver. Ten misericordia, Señor, de sus vidas. Ten misericordia, Señor, en esta hora. Oh, gran Jehová, ven, Señor. Ven con tu fuerza, con tu poder. Muévete en la vida de los niños, Señor, de los jóvenes.
pelea sus batallas en este tiempo, Señor. En estos tiempos de decisión, que seas tú el que vaya delante de nosotros. Por favor, Señor, haz algo nuevo. Avívanos, Señor, renuévanos. Límpianos con tu sangre poderosa, Señor. Porque tu sangre tiene poder, tu sangre nos ha comprado. Oh, Cordero de vida, te lo suplicamos en esta mañana, Señor. Oh, visítanos, tócanos, Señor. Oh, Padre Celestial. Padre Celestial, escucha a tus hijos. Escúchanos, oh Señor. Thank you.
Aleluya, gracias Señor. Gracias por el privilegio que nos das hoy de estar de pie, de estar vivos y de poder acercarnos a tu mesa, Señor, donde tú siempre tienes el pan, el alimento para los hambrientos. Gracias, Señor, por el gozo también de estar aquí en tu casa y poder gozarnos y alegrarnos en tu presencia. Nos ponemos en tus manos en este día, Señor. Gracias. Amén. Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Esta mañana, antes del tiempo de alabanza, tenemos un testimonio de nuestro hermano Manuel. ¿Puedes pasar, hermano? Va a dar un testimonio esta mañana. Todos debiéramos tener siempre algo que decir, ¿verdad? De lo que Dios hace en nuestras vidas. Adelante. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Quiero dar testimonio esta mañana de las bondades y de las misericordias del Señor. Dice el Salmo 35 en la traducción viviente: pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda la vida. Entonces quiero dar testimonio de ese instante que el Señor ha permitido o permite en nuestras vidas. Amén. Y desde 2017, hermanos, el Señor comenzó una serie de tratos a nuestras vidas con el accidente de mi hijo Josué. Experiencias muy, muy fuertes, muy difíciles, pero el Señor nos sacó de ahí. En 2019, trabajando, me hice un corte en la mano y me fracturé estos dos dedos. Estaba inmóvil y tuvieron que hacerme una cirugía. Y no teníamos dinero para la cirugía. Era algo que a mí me preocupaba mucho. Pero llegó ahí alguien que pagó la cirugía, como lo hizo también con el accidente de Josué, la operación. Y después de ese accidente en la mano, como 10 días más tarde, 10 días más o menos, me robaron mi camioneta, 2019, y llega 2020, y pues no, 2020 no se quería ir sin pasarme algo, ¿verdad? Entonces, el 30 de agosto de hace un año, o sea, hoy haría hace 8 días, comencé con... Una semana antes del 30, comencé con fiebre, mucha fiebre, mucha fiebre. Y unos 3 días antes del 30 de agosto, comencé con cansancio al hablar, al hacer un esfuerzo. Y justo el 30 de agosto, un domingo, estaba ya con mucha fiebre y no me bajaba a pesar del medicamento. Y mandé a comprar un oxígeno, o como se llama, un oxímetro, para medirme la saturación de oxígeno. Y yo veía el oxímetro y decía 84, pero pues yo no sabía que era eso. Y yo solo lo veía. Entonces ya estaba acostado, era en la tarde del domingo, y me habla mi yerno Juan David de Colombia. Me dice: ¿cómo está? Le digo: pues aquí, ahí la llevo. ¿Cómo sigue? Pues más o menos. Me dijo: aquí está el médico conmigo. Me dijo: se lo voy a pasar. Y me pasa el médico y me dice: hermano, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Le digo: pues ahí voy. Y me dijo: ¿cuánto trae de oxigenación? Le digo: traigo 84. Y entonces dice: sabe que usted necesita irse, pero ya al hospital. Necesita que lo hospitalicen, que lo metan, porque le va a empezar a bajar la oxigenación y ya no se le va a poder subir si le baja más. Me asusté mucho, mucho. Entonces, el día domingo, ¿qué hago? ¿A quién le hablo? ¿A quién le llamo? No sabía qué hacer, hermano. Estaba muy desesperado, desesperado. Y el oxígeno pues no era fácil conseguirlo, había mucha, mucha demanda. Y le hablé a un amigo que se llama Javier Muñoz. La familia Muñoz ha sido una bendición para nosotros en la ciudad de Poza Rica. Ellos son miembros de una iglesia de las Asambleas de Dios que se llama el Divino Redentor en Poza Rica. Y ese amigo, le digo: hermano Javier, no sé cómo le vas a hacer, pero quiero que me consigas oxígeno, estoy con falta de oxigenación. Y curiosamente, un jueves antes de ese domingo, un compañero de trabajo le dice: Javier, él trabaja en Pemex, le dice: Javier, tengo un tanque de oxígeno a la mitad,
Si sabes de alguien que lo necesita, ahí está disponible. Entonces me dijo, yo sé quién tiene, hermano, porque yo decía, en domingo, ¿dónde y a quién y con quién? Todo está cerrado. Y ya fue el hermano, se movió con mi cuñado, me trajeron el tanque de oxígeno, llegó su esposa y su hija, hermanos, entraron y sanitizaron el cuarto, la habitación, y él traía ya todo y me puso las líneas y él le abrió el oxígeno y ahí la hizo de enfermero. Y hermanos, una familia muy, muy preciosa con la cual yo estoy muy agradecido con el Señor. Y de ahí buscamos un enfermero, porque el doctor en Colombia, de Colombia, me dijo, necesita ir al hospital. Yo dije, yo al hospital no voy, porque yo estaba oyendo de muchos casos de los que iban al hospital y pues ya no salían. Entonces ya tenía miedo, la verdad. Entonces ya me pusieron el oxígeno y llegó el enfermero, me aplicó unos medicamentos, ya traía instrucciones del doctor. El doctor llegó después, me escuchó, vio mis pulmones, me escuchó y dijo, usted está muy mal. Y sí hermanos, yo solo hacía un pequeño movimiento y sentía que me ahogaba. Y eso iba a durar como 15 días solamente, pero el doctor, viendo el diagnóstico, me dijo, está muy mal, usted mínimo va a estar un mes en cama. Y sí, le dijo a mi hijo Josué, le dijo, tu papá está muy mal, muy mal. Entonces me dijo algo, le vamos a aplicar un kit de supervivencia, esto no es la cura, esto vamos a ver cómo reacciona, puede que dure un mes, puede que dure más. Hermanos, era muy, muy, muy desesperante. Entonces el día domingo 30 de agosto ya me ponen el oxígeno, un lunes, domingo lunes para amanecer martes, tengo una crisis de falta de oxígeno. Empiezo a ahogarme, hermanos, aún con el oxígeno. Eso es lo más terrible que uno puede pasar, pensando que el oxígeno te va a salvar. Aún con el oxígeno comencé a ahogarme, la saturación bajó a 60, estaba ahogándome. Mi esposa no sabía qué hacer, mi hijo no sabía qué hacer, mi cuñado no sabía qué hacer, Eva no sabía qué hacer. Estábamos los cuatro ahí viéndome solamente, y ¿qué haces? Yo recuerdo cuando niño que me estaba ahogando en un arroyo y manoteé hasta salir a la orilla, alguien me dio la mano y salí. Eso es muy diferente de estarse ahogando ahí con falta de aire, hermanos. Horrible, terrible. Entonces ahí, hermanos, me empecé con una cuestión de depresión, de ansiedad. No pude dormir. De ahí en adelante 15 días terribles de los que no pude dormir, no podía, apenas quería dormir y despertaba. Esa noche mi esposa oró al Señor, yo oía sus clamores, su llanto, Josué igual. Y después me dijo mi esposa que ella me entregó, sí. Entonces ya después hablé muy seriamente con ella, le dije, cuando tú quieras hacer algo así, entrégate tú, pero no me andes entregando a mí. Pero hermanos, yo creo que es como la mujer de Job, ¿verdad? Que ve a Job sufriendo y dice, pues mejor muérete. Entonces yo creo, hermanos, que vio la tal desesperación ahí, que pues ha de haber pensado, mejor llévatelo, Señor, o te lo mando. Pero bueno, hermanos, fue una experiencia terrible. De ahí empezaron sueños, visiones y algo muy terrible que me pasó, fíjense, terrible, ¿eh? Es que el doctor me dijo, mire, le voy a decir algo, me dijo, ahí él trabaja en un hospital militar y él se especializó en atender pacientes con COVID. Pero dice, en una semana muere Juanita. Es curioso, me dijo. Otra semana muere pura gente de apellido Pérez. Ah, pues ¿y eso a mí qué? No, pues en ese lapso en que yo estoy mal, me doy cuenta que el pastor Manuel Alonso de Edimburg, Texas, está mal. Me doy cuenta que el pastor Manuel Castillo de la ciudad de Papantla y cerca de Poza Rica, un pastor que nos casó a mi esposa y a mí, está mal. Entonces está mal Manuel Alonso, Manuel Castillo y Manuel Guzmán. Entonces sí es cierto lo que dijo el doctor, pero bueno, no tengo problema. Entonces me entero de que el hermano Manuel Alonso muere. Entonces me entero de que el hermano Manuel Castillo muere. Y adivinen qué pensé yo. El siguiente soy yo. Hermanos, de veras es terrible cuando sabes que el siguiente eres tú. Y hablé con el Señor y le dije al Señor, yo no estoy listo, yo necesito arreglar muchas cosas más, Señor. Necesito tiempo,
para esto, para esto, para esto, no estoy listo. Ayúdame. Esa noche soñé que dos hombres con antorcha se abrían una puerta en la pared y dos hombres entraban y le decían a mi esposa: venimos por él, nos lo vamos a llevar. Hermanos, yo sabía que ese era mi último día. Ya. Y hablé con el Señor. Y hablé con mi pastor también. Amén. Y abrí mi corazón con mi pastor. Y hermanos, fue una cosa terrible, terrible, difícil. Es la cosa más difícil que yo he vivido. Saber que estás en el borde del cielo o del infierno. Y cuando estás ahí, empiezas a meditar muchas cosas, muy seriamente. Y le dije: Señor, necesito tiempo. Me animaba mucho cómo se fueron dando las cosas, porque pues el dinero siempre falta. Me dijo el doctor: usted necesita conseguir rápidamente mínimo 20,000 pesos, porque va a necesitar dinero. La gente muere por falta de atención de sus familiares, muere por depresión en los hospitales y muere por falta de economía, porque no alcanzan para suplir el oxígeno. Fíjense, me animaba algo, hermanos: la bondad de Dios. Como un mes antes, alguien estuvo depositando ofrendas. Me llamaba el pastor y me decía: hermano, alguien te depositó una ofrenda de 11,000 pesos. La siguiente semana me dice: alguien te depositó una ofrenda de 11,000 pesos. La tercera semana, alguien te depositó una ofrenda de 11,000 pesos. Yo no sé quién sea esa persona. Si desde aquí me está escuchando, que el Señor lo bendiga. Dios lo usó. Entonces no teníamos el dinero, pero cuando llegó ese dinero, yo todavía no estaba mal. Yo había perdido mi camioneta y le decía a mi esposa: tal vez el Señor nos está dando para comprarnos otro vehículo. Pero luego pensé, dije: ¿qué tal si el Señor me está supliendo por algo que va a venir, que no sé qué? Entonces le dije a mi esposa: mejor guardemos ese dinero. Y justo, hermanos, ese dinero alcanzó para suplir como 40,000 pesos, que fue todo los gastos. Me llevé como unos 14 tanques de oxígeno, ¿eh? Yo sí pedía que le abrieran al oxígeno todo, le digo: ábrele todo. Y alguien me dijo: estás desperdiciando el oxígeno. Pero hermanos, uno se desespera, uno quiere vivir, uno quiere sobrevivir. Y eran un mes programado, pasaron 15 días. A los 15 días yo empecé a sentir una mejoría, porque yo apenas me movía y me ahogaba. Me tienen que meter unas sábanas aquí para levantarme o para acostarme. Josué y mi cuñado fueron los que estuvieron ahí conmigo de día y de noche. Yo apenas los perdía de vista y por el celular ya les estaba hablando. Había pastores que me llamaron. Yo sé que muchos de ustedes oraron por mí, hermanos. Y en ese lapso, en ese trayecto, hermanos, mal, no sabía si iba a vivir o morir, pero comencé un día que no podía moverme, me apaniqué mucho. Pero pasaron como 4 o 5 días y un día hice un movimiento y no sentí que me ahogaba. Le hablé a mi esposa rápido, le dije: oye, ven, ya creo que... A ver, me volví a echar para atrás para ver si podía, y me volví a mover y ya no me faltaba el aire. Entonces a los 15 días, hermanos, la saturación ya estaba en 90, pero yo todavía sentía un poquito de agitación. Yo dije: me voy a quitar el oxígeno, porque si no, esto no se va a acabar. Me quité el oxígeno y me senté. Ese día le tocaba al doctor irme a visitar. Era como el 15 de septiembre, 13, 14, 15 de septiembre. Y ya llegó el doctor. Llevaba yo 3 horas sin oxígeno, saturando 93. Llegó y le dije: mire, doctor, así le enseñé el oxímetro, así muy, muy campante. Le digo: tengo 3 horas aquí, sentado, y ya la oxigenación ya va en tal. Entonces me dijo: pues usted ya está bien. Me checó, me dijo: pues está raro. Y él estaba sorprendido de la recuperación. Yo sé que es la oración, hermanos. Sé que es el poder de la oración. Estoy agradecido con el Señor. Después de eso iban a venir eventos de ansiedad hasta 3 veces por día. Me agarraba un temblor, me agarraba una ansiedad, ganas de salir corriendo. No hacía más que irme a orar y no sentir la presencia de Dios, no sentir que el Señor estaba ahí, a pesar de la incredulidad, hermanos, a pesar de lo que mi mente decía. Yo estaba ahí orando al Señor, si Él quería tener misericordia de mí. Y fue un instante solamente, hermanos. Pero su favor, estoy agradecido con el Señor porque su favor sigue con nosotros.
Porque su favor, dice el salmista, dura, perdura toda la vida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estoy agradecido con el Señor. Aleluya. Pero del 2021 no nos dijiste, hermano. No, Dios te bendiga. Pónganse de pie, amados hermanos. Y si esto no nos anima a alabar y bendecir el nombre de Dios, no sé qué lo haga, pero debemos ministrarle. Él abra su Biblia esta mañana en el Salmo 150. Y que Dios pueda inspirar nuestros corazones para ministrarle con gozo, con alegría, con esperanza, con fe. Amén. Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con son de, a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Te adoramos, Señor, porque eres bueno.
Desde Sion enviará un libertador, un libertador, un libertador. Desde Sion enviará un libertador. Pueblo mío, regocíjate, desde Sion enviará un libertador, un libertador, un libertador. Desde Sion enviará un libertador. Pueblo mío, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Desde Sion enviará un libertador, un libertador, un libertador. Desde Sion enviará un libertador. Pueblo mío, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Desde Sion enviará un libertador, un libertador, un libertador. Desde Sion enviará un libertador. Pueblo mío, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Oh, Sion, Sion, que traes buenas nuevas. Levántate la noche avanzada. Oh, Jerusalén, que traes buenas nuevas. Levántate tu voz con gozo. Sin temor, levántala, sin temor, levántala. Y mira los ciudades de Judá. De aquí tu Dios. De aquí. Sion enviará un libertador, un libertador, un libertador. Desde Sion enviará un libertador. Pueblo mío, regocíjate en Jehová.
pueblo mío, regocíjate en Jehová. Desde Sion enviará mi libertador, un libertador, un libertador. Desde Sion enviará mi libertador, pueblo mío, regocíjate en Jehová. Regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, pueblo mío, regocíjate en Jehová. Regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, como los que sueñan cerrar. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, como los que sueñan cerrar. Nuestra boca se llenó de alabanza y de risa, y dirán nuevas naciones, yo a sus cautivos, como los que sueñan ser.
la esclava, con el de la libre. Haznos hijos de la Jerusalén de arriba, que sea derramado el espíritu de adopción. Por favor, quita el espíritu de esclavitud, Padre, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La alabanza, Señor. Hay una cosa, Señor, que te agrada más que todo, Señor. La gratitud, Señor. La gratitud, Señor, porque ahí, Señor, es donde derramamos, Señor, nuestro corazón hacia ti. Que tengamos, Señor, gratitud, Señor. Esa gratitud nos va a llevar, Señor, a poder verte, Señor. Gracias. Se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. De su poder vendrá y su lluvia caerá. Pero el tiempo de espera está probando nuestros corazones, amados hermanos. No nos desanimemos, no echemos a nuestras espaldas sus palabras. El día de su poder vendrá y su lluvia caerá. No te desanimes porque no han sido contestadas tus peticiones. Porque hay un tiempo específico para la respuesta de cada una de ellas. Te invito en esta hora a que consideres el tiempo que es para ti, y mientras dale gracias, y mientras gózate en su presencia, que el tiempo Él lo tiene en sus manos. El día de su poder vendrá y su lluvia caerá. Señor, nos queremos gozar entre tanto que llega ese día, esperando, Señor, a que la obra sea terminada en nosotros. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gracias, Señor, porque tú eres ese sol de justicia, Señor. Y gracias, Señor, porque nosotros anhelamos, Señor, deseamos ese día, Señor, pero que el Espíritu, Señor,
de temor caiga en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro sol de justicia. Bástame tu gracia, Señor. Presencia me guiará.
queremos aprender a reposar, a descansar en tus brazos, Señor. Es el lugar seguro, es el lugar donde tú nos anhelas, cerca de ti, Señor. Cerca de ti hay seguridad, cerca de ti hay reposo, hay paz, hay ánimo, todo lo que podamos necesitar se encuentra en ti, Señor, y tú eres nuestra mayor necesidad. Henos aquí, Señor, como tu pueblo, esperando, esperando en tu favor continuamente. Gracias, Señor, porque tú vas con nosotros en medio de este tiempo de dificultad, porque no estamos solos, porque estás a nuestro lado, Señor. Gracias por tu presencia que nos guía y nos acompaña en todo momento. Gracias, amado Padre. Amén. Amén. Hoy es este tiempo de ofrecer esas cucharas de oro llenas de incienso al Creador, esos jarros de plata, esos platos que rebosen del gozo, de la alegría, del fruto del sacrificio de labios que pronuncie su santo nombre. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Porque tu amor, Señor, tu amor nos ha sostenido, tu amor nos ha mantenido en este camino. Cuando tú llegaste a nuestra vida, nos hablaste de tu amor, pero nosotros no sabíamos que el camino estaba lleno de valles y de desiertos. Pero aún en medio, Señor, de esos valles y desiertos, tu amor ha sido deleitoso. Tu presencia, Señor, en cada momento ha sido, Señor, y es de nosotros lo que nos sostiene y nos anima. Oh, ese amor, tu amor, Señor precioso, que cada día se muestra y se manifiesta para que podamos ver tu ternura, tu grandeza, Señor. Gracias por ese amor. La harina ni el aceite, pero hazme a mí primero, aunque esté el tiempo difícil, aún en medio de la situación, no faltará la harina ni el aceite, dice tu Dios esta mañana, porque yo estaré contigo. No temas, dice el Señor, yo estaré en medio de la situación difícil. Amén. No hay necesidad muy grande para ti. Repostaré en la gran
ocupar sus lugares, amados hermanos. Esos cohetes son porque tenemos una visita hoy. Demos una bienvenida a la hermana Dori, que está hoy aquí. Y hoy ella compartirá la palabra. Hermana, le dejo el lugar, puede pasar. Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo es estar aquí con ustedes. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen ustedes que Dios es soberano y que Él gobierna sobre todos los asuntos de la tierra? ¿Lo creemos? Bueno, yo sí lo creo. Y hermano Manuel, era el día de dar su testimonio. Era el día de oír ese testimonio. Y alguien me dijo y me dice, ¿cuántas veces el hermano Eleazar nos llevó a la presencia del Señor como un sacerdote que ministraba delante de Él? Que el Señor dijo, ya lo quiero conmigo y me lo voy a llevar. También hablando con mi cuñada mayor, en un tiempo ella me daba más detalles de algo que yo sabía muy escuetamente, y fue que mi esposo alrededor de los 2 años le dio una neumonía, y además que el nacimiento de él fue un poco difícil, pero le dio esa neumonía y el diagnóstico del doctor en ese entonces fue, él no va a durar mucho. Se lo van a llevar a su casa y puede que él fallezca. Y si no fallece, va a ser muy débil de sus pulmones. Y ustedes lo conocieron, él era muy delicado, lo cuidábamos. Hace 13 años, el 2009, él pasó por una neumonía muy fuerte que Dios lo levantó, solo Dios. Y ustedes recuerdan cuántos meses tardó él en recuperarse, pero ustedes no lo veían, ustedes lo veían fuerte. Pero ustedes no veían las luchas que él tenía, pero veíamos la fortaleza del Señor. Y cuando mi cuñada me estaba diciendo eso, yo recapacité. Dije, Señor, qué tremendo es que tú termines la obra en nosotros y estemos listos para irnos con él. Porque él vivió 70 años entre un episodio y el otro. Y 70 años nos habla de una completación y de un trabajo. Cuando yo fui a verlo y yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿qué palabra tienes tú para él? Y a veces nos quedamos meditando, ¿verdad? Y recuerdo que era en la madrugada, yo estaba viendo el horizonte, casi quería ya empezar a salir los primeros rayos del sol, y preparándome para ir a verlo, la última visita que yo le iba a hacer, si era la voluntad de Dios. Inmediatamente yo le dije, Señor, ¿qué palabra? Hermanos, solo terminé de decir, ¿qué palabra quieres que le diga, Señor, a tu siervo? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pero la palabra era, entra al reposo de tu Señor. En ese momento yo dije, Señor, te lo vas a llevar. Y como yo ya le había escrito al hermano Marvin que yo iba a ir a verlo, yo le dije, hermano Marvin, usted le mandará una palabra a él, y esa palabra se las leí a ustedes en la primera reunión que tuvimos con nuestro hermano Emilio. Y el Señor, ¿se acuerdan cuál era la primera palabra del hermano Marvin? ¿Quién se acuerda? Solo voy a empezar la primera parte. En Dios no hay accidentes. Fue su primer palabra. En Dios no hay accidentes. Y él decía ahí, si es tiempo para que Eleazar esté en la presencia del Señor, sería muy necio
querer quedarse más en esta tierra que estar en su presencia. Porque si no es el tiempo para que el Señor se lo lleve, Él lo va a levantar con su poder aún de donde Él está. Hermanos, qué seguridad, qué reposo es poder vivir a la luz del Señor constantemente en su presencia. Cantábamos ese coro, bástame tu gracia. Y yo decía entre mí, decía, Señor, ¿cuántos aquí lo estarán cantando con un espíritu de pesadez? Bástame tu gracia, Señor. ¿Qué? ¿Saben que el Señor ha de decir, ay, es alabanza para mí? Que en medio del valle más profundo y el dolor más profundo, cantarle, bástame tu gracia, Señor, mi alma en pruebas, con una confianza plena en Él. ¿Qué nos puede sostener? Pablo, ¿cómo podía escribir? ¿Qué me apartará del amor de Dios? Ni hambre, ni frío, ni muerte. ¿Qué me apartará de Él? ¿Quiénes son los que pueden experimentar eso? Aquellos que han recibido el Espíritu de Dios vivificante en sus vidas y que saben cuál es el final en cualquier momento que Él decida hacerlo. Hermano Manuel, usted dijo la clave. Él reaccionó, lo hizo delante del Señor y el Señor oyó su clamor. No estoy exponiendo al hermano, el hermano sabe, cada uno de nosotros sabemos. Yo les hago una pregunta, ¿por qué tenemos miedo del COVID? ¿Por qué tenemos miedo y qué va a pasar? Pronto el Señor está por venir, hermanos. Eso que está pasando en el Medio Oriente no es más que algo pequeño para desatar la destrucción de Israel. Y Él ya viene, Él ya viene. ¿Pero por qué nos da miedo? Por lo que dijo el hermano. Porque no estamos listos. Y sobre todo porque no queremos abandonar nuestra vida en esta tierra. Es de reflexión. ¿Qué nos ha sostenido hasta aquí? ¿Qué me ha sostenido? La presencia de Dios constante fluyendo. Cuando llegó la noticia del doctor y me llamó y me dijo, don Eleazar, se nos acaba de ir. Hermanos, ¿ustedes creen que la expresión que salió de mis labios fue fabricada? Fue el Espíritu de Dios para dejarme un sello, porque ya Él me había dicho lo que iba a hacer. Por eso, como el siervo que Él amaba, entraba a su presencia, el Espíritu de Dios dio testimonio. Y lo único que dije, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. ¿Por qué? Porque había gozo en el cielo por un alma más que entraba. Un sacerdote que entraba a ministrar por la eternidad delante de Él. ¡Ay, hermanos, que el Señor vivifique nuestras vidas! Nada, nada se puede comparar a la grandeza del Señor. Satanás, ¿saben ustedes ahorita cuál es su arma estratégica? Meternos miedo. ¿Y quiénes son los que tienen miedo? Vuelvo a repetir, los que no están listos para encontrarse con Él. Que no nos atrevemos ni a orar, ni a decir, Señor, haz tu voluntad. Si es el día de entrar a tu presencia, haz tu voluntad. Si es todavía de seguir en esta tierra, haz tu voluntad.
Yo he sido muy enfermiza y no sé si se acuerdan que yo les dije cuál es el clamor de mi corazón. Si me dejas más en esta tierra, es solo con un propósito: que te conozca más. Nada más. Que te conozca más. Tomé este paréntesis porque sentí hacerlo. Quizá muchos estaban pensando, la hermana Dori está ahí y el hermano dando ese testimonio. Hermano, qué gozo. Qué gozo, ¿saben por qué? Porque yo dije, yo voy a decirle a la congregación lo que significa que el Señor quiera tomar un alma que está lista para Él. Amén. Y que nosotros debemos de seguir caminando para estar listos para Él. El mensaje y la palabra que el Señor puso tiene mucho que ver con esta pequeña introducción que no estaba en mis notas, pero creo que el Señor quería fluir en esto. Él quiere fluir en esto. ¿Saben qué quiere quitar de nosotros? Un espíritu que viene también peor, yo creo, que el miedo. Es peor que el miedo porque es la atadura más grande. Oímos una palabra que el Señor quiere libertar. Señor, libértame de un espíritu de religión. El espíritu de religión es lo que nos impide conocer la presencia verdadera de Dios. Entonces necesitamos ser libertados. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad y Él está en medio. Entonces yo creo que el Señor gobierna en todas las cosas y Él quiere traer una libertad. Yo quiero compartir con ustedes algo que estos meses el Señor ha estado hablando a mi corazón, y es solo esta frase: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando nosotros pensamos en los angustiadores, muchas veces pensamos, ay, en los que me maltratan en el trabajo, ay, los que me critican, ay, los... No, los angustiadores están aquí adentro. Los angustiadores, esas angustias están aquí adentro. Incertidumbres, dudas, falta de visión. Muchas veces no podemos correr, no podemos responder al consejo del Señor, a que le respondamos a que Él quiere hacernos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, por la pesadez y el espíritu de religión. La angustia se sobrepone y el Señor dice: aderezo mesa delante de ti para que tú puedas venir y ser saciado de mí y puedas ser lleno de mí. Esta palabra se encuentra en el Salmo 23 y en el verso 5. Salmo 23 y el verso 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Saben, hermanos? Algo que nosotros tratamos con nuestras hijas desde pequeñas fue a que nunca se levantaran con una mala actitud, ni que estuvieran en la mesa con una mala actitud, ni que se quejaran de la comida que Dios nos estaba dando. Si nosotros no aprendemos a tener un corazón agradecido y a expresarlo de lo más profundo de nuestro corazón, nunca rebosará esa copa delante de nosotros. Por eso dice: Él adereza mesa delante de mí, mi copa está rebosando. ¿La circunstancia va a cambiar? No. Niños, el brócoli no te lo van a quitar de tu plato, ni las espinacas. Pero tu copa puede rebosar comiéndote las espinacas. Y así nosotros. Las circunstancias pueden que no cambien, pero la copa puede rebosar por la actitud de agradecimiento de lo más profundo de nuestro ser y contentamiento de lo que el Señor nos da. Este salmo es un salmo que escribió David ya en su edad madura. Él, en este salmo, muchos han dicho que se encuentran allí escondidos
los siete nombres más conocidos de Jehová: Jehová Ra, Jehová Rafa, Jehová Tzidkenu, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Jireh. Este salmo no lo pudo haber escrito un pastorcito que apenas iba a empezar su camino para llegar a ser lo que él fue. Imagínese, él fue el canal por el cual el Mesías iba a nacer. Y el nombre de Jesús, uno de ellos, ¿cuál es? Hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese David, ya maduro, que había sido tratado. Ese David que ya había pasado por esos valles de la cruz para tratar con su vida. Es el único que pudo escribir este salmo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David conoció a Jehová en su plenitud. ¿Saben? Yo quiero que leamos una, vamos a leer varias escrituras. Hechos 13:22. Quiero empezar con Hechos 13:22, porque allí el Señor dice algo. Un hombre, cuando nosotros somos salvos y nacemos de nuevo y empieza a obrar la cruz en nosotros, no es que es el enemigo, es que el Señor quiere limpiar nuestra vida y la va a limpiar hasta el día que nos recoja, si nosotros nos dejamos, si hay espíritu de arrepentimiento fluyendo, si hay la gracia de Dios para negarnos a aquello que el Señor quiere quitar de nuestra vida. Va a ser una práctica primero, decir no a lo que sabemos que el Señor no le agrada en nuestra vida y que es pecado delante de Él. Pero va a llegar el momento en que va a ser vida y ya ni siquiera va a haber una carga en rechazarlo. ¿Por qué? Porque la cruz viene haciendo la obra en nuestras vidas. Y cuando David es reconocido, y lo vemos aquí en Hechos 13:22, dice el Espíritu de Dios: quitado esto, este les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Si vemos en la primera cita de donde se toma este contexto, que es Primera de Samuel 13:14, lo encontramos allí en un contexto un poco difícil. ¿Por qué? Porque tenían un rey que era todo lo contrario. Saúl hacía todo lo que él quería, ni siquiera el consejo de su líder, sino su propio consejo. Retó a Dios haciendo cosas que no debía hacer, hasta que Dios dijo: desechado, me voy a levantar a uno que es conforme a mi corazón. Y esa cita está en Primera de Samuel 13:14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Estaba listo ya David ahí? ¿Ya era el hombre conforme al corazón de Dios? En la eternidad, sí. Pero en lo práctico, David tenía que aprenderlo. David tenía que lograrlo. 13 años fue perseguido por Saúl. 13 años. Fue perseguido por su rey, que lo quería matar, que quería aniquilarlo. Y el varón conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan cuando estaba a punto de matarlo y Joab? Joab era hijo de Sarvia, una prima de él, era mujer, Sarvia. Pero Sarvia quiere decir sanguinaria. Y le dice Joab: ¡mátalo! Porque David era guerrero. David usaba su espada.
Y le dice Joab, mátalo, es tu oportunidad de ser librado de tu enemigo. ¿Y qué le dijo David? Líbreme Jehová de levantar un dedo en contra del ungido de Jehová. Ay, hermanos, ¿cómo se expresará Dios de nosotros? ¿Saben que el desierto, las pruebas, las aflicciones, dice Deuteronomio 8, es para probar y que tú veas tu corazón, si vas a ser capaz de guardar mis mandamientos que yo te doy? ¿Cuánto oímos? ¿Cuánto abrimos nuestro corazón? Hay una expresión que a mí me gusta. Para poder oír un mandamiento y una ordenanza de Dios para nuestra vida, tenemos que estar en total quietud de espíritu. Ni mis propios pensamientos, ni mis propios conceptos, ni mis propias aflicciones o mis propios perjuicios hacia las circunstancias, hacia lo que estamos viviendo, hacia la cobertura. Si nosotros no tenemos esa quietud de espíritu, no vamos a poder captar la ordenanza de Dios. Cuando el Señor quería hablar al pueblo de Israel, y esa palabra, oír, y se levantaba Moisés y les decía, oír la palabra de Jehová. Esa palabra, oír, es una palabra que en inglés lo denota más al original. Take heed. Cuando en inglés dice take heed, cuando dicen oír, ¿saben qué quiere decir? Oír con todos los sentidos. Los ojos, las orejas, la boca. Todo, quietud para poder oír la palabra de Jehová. ¿Qué testimonio de ese David que apenas iba a empezar su caminata? Un varón conforme a mi corazón aprendió la vara y el callado de Jehová. Aprendió a reconocer la ira y el enojo de Jehová, inclusive el abandono de su presencia sobre su vida. Si nosotros vamos al Salmo 51, versos 10 y 12, Salmo 51, versos 10 al 12, aquí la presencia de Dios, Dios le estaba dando la espalda a David. David se arrepintió. Bueno, una característica para poder ser un varón conforme al corazón de Dios es tener un espíritu inmediato de arrepentimiento. Inmediato. ¿Recuerdan cómo podemos vencer la mentira? Inmediatamente, hermano, perdóname. No fue así como lo dije. Tú eres librado del infierno y libras al hermano del infierno. Un espíritu, era el espíritu que moraba sobre la vida de David constantemente, porque cuando fue expuesto, ¿qué hizo David? Adulteró, asesinó, mintió, engañó y abandonó el camino de Dios. Solamente, en un ratito lo hizo. Y era ligero, ay sí David, ¿saben qué creemos nosotros? Que el Señor nos va a decir, sí, ya te perdoné, sigue adelante, ay qué bueno, sigo adelante. Y las consecuencias, a menos... Voy a decir algo, a menos que el Espíritu de Dios no esté dentro de ti, no vas a sufrir consecuencias. Pero si tú eres un hijo sellado por Dios, Dios te tiene que limpiar y tratar con el pecado en tu vida, como lo hizo con David. No tengamos temor, hermanos. ¿Qué vergüenza podemos tener si aún el pastor dijera, hermano, por ahorita te voy a disciplinar? ¿Saben qué debemos de decir? Señor, soy tu hijo, no me has abandonado. Amén, pastor, estoy de acuerdo, pastor. Amén.
aquí voy a esperar. Ay, ¿qué van a decir? ¿Qué importa? Estás ganando el reino. Estás ganando el cielo. ¿Qué es lo más importante para ti? El Señor y su presencia. Y David lo experimentó. Experimentó ese abandono del Señor. David, has pecado. Y tengo que tratar con tu pecado. Y David escribe aquí en el Salmo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. ¿Cuánto has clamado? No me eches, Señor, no te siento. Mis holocaustos secos, ni siquiera me hinco. No voy al día en mi lectura. Vengo a la iglesia y salgo igual. ¿Cuándo le has clamado? No me eches, Señor, de delante de ti. No me abandones. No me quites y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Saben cuál es el gozo de la salvación? Saber que tengo la vida eterna y que fui rescatado del infierno. Tarde o temprano el Señor nos va a mostrar dónde estamos encaminados. ¿Dónde estamos encaminados? Esa palabra noble y espíritu noble me sustente es decir un espíritu pronto, espontáneo, pronto a ofrecer, pronto a arrepentirme, dispuesto a responder. Y esa palabra noble se usa en la milicia. A un soldado le dicen, soldado, firmes, y el soldado firme. Su deber es aquí y ahí se queda. Firme, han visto más, los que conocemos son los de Inglaterra, que no se mueven. Ellos tienen espíritu noble, como un soldado, dispuestos a responder inmediatamente. Por eso David le dice, Señor, dame la gracia para seguirte respondiendo inmediatamente. David experimentó un hombre conforme al corazón de Dios. Filipenses 2:3 dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si la gracia de Dios está fluyendo en tu vida, la buena voluntad vendrá a ti y tú podrás hacer lo que es agradable delante de Dios que está pidiendo de ti. Cada uno de nosotros el Señor está tratando algo, cada uno de nosotros el Señor quiere algo, pero tenemos que oírlo. Es tiempo de que empecemos a oír la voz de Dios en nuestras vidas. No nosotros aislados, tenemos cobertura. Pero en la cobertura nos va a ir dando, guiando la palabra, enseñando y sobre todo el consejo. Pero es tiempo de aprender a oír la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros podemos el Señor darnos una palabra y venir con el pastor? Y el pastor dice, sí, hermano, está orando por ti. Y es lo que el Señor me ha mostrado. O muchas veces el Señor nos da una palabra, se expone la predicación, exactamente lo que Dios me está hablando. La gracia de Dios fluyendo, el espíritu noble sustentando nuestras vidas. Por eso David escribe en el Salmo 23, en ese conocimiento de su Dios, como él dice muchas veces, mi Dios, mi Rey, mi Señor. Cuando es mi Dios, mi Rey, mi Señor, somos esos soldados incondicionales para Él. Somos esos siervos incondicionales para Él. ¿Se pueden ustedes imaginar a David sirviendo a Saúl 13 años? ¿Perseguido? ¿Perseguido? ¿Tenía que pasar para qué? Para entrenarlo para el reino. ¿Y cuántos de aquí queremos reinar? Tenemos que ser entrenados para el reino. El Señor tiene que tratar
con nuestra vida, con nuestro corazón, para que nosotros podamos ser parte de ese reino. Yo les quiero explicar un poquito cómo será eso del reino, que tengamos esa visión. Hubo otro hombre que caminó muy cerca de David y fue el sacerdote Sadoc. Sadoc quiere decir justo. Entonces, ¿dónde encontramos una descripción de Sadoc? Hay dos descripciones que voy a usar de él. Una se encuentra en Ezequiel 44, que es la visión del templo. Y ustedes esto lo oyeron bastante seguido, si recuerdan, por el sacerdocio. Pero Ezequiel 44:15 nos dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Era el testimonio de David, un hombre conforme al corazón de Dios que guardará, hará todo lo que Dios le diga y guardará sus ordenanzas. Sadoc caminó con David. Podemos ver una referencia, y aquí quisiera hacer un paréntesis con los jóvenes por esta referencia. ¿Por qué? Fíjense qué importante. Sadoc fue un joven. Sadoc fue un hijo. Él era hijo de un sacerdote. Era de familia sacerdotal. Y Sadoc caminó allí. Pero Sadoc empezó a poner en práctica lo que él oía. No solo por las vidas de sus padres, sino por su vida personal. Y Sadoc era distinguido en algún momento dado. Si nosotros vamos al primer libro de Crónicas y el capítulo 12, vemos allí una referencia. Primero de Crónicas, no pierdan Ezequiel 44, pero vamos a primero de Crónicas 12 y el versos 26 al 28. Aquí está el ejército de David, este ya es el ejército de David. Pero aquí, versos 26 al 28 dice: de los hijos de Leví, los que había en el ejército de David, de los hijos de Leví, 4,600. Fíjense, 4,600. Asimismo, Joyada, príncipe del linaje de Aarón. Y con él, 3,700. Y miren, jóvenes, el siguiente verso. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. ¿Ustedes creen que iba a ser distinguido si él no estaba cerca del corazón de Dios? Y quiero decirte algo, joven. Satanás ha querido engañar a los jóvenes con este pensamiento. Tú vive tu vida, Dios te va a perdonar. Tú eres joven, puedes, hasta que tengas gracia y fuerza y poder, y Dios derrame sobre ti la gracia, vas a poder vivir esa vida que tus padres o que el pastor o que Dios quiere. No, joven, tú la escoges. Tú escoges vivir tú mismo la vida que tú quieras delante de Dios, como lo hizo Sadoc. Por eso dice ahí el testimonio: y Sadoc guardó todas las ordenanzas. Joven, yo te voy a decir algo que el Señor puso esta mañana en mi corazón, orando. Cada vez que nos reunimos en este lugar, la gracia de Dios fluye. Pero a veces hay una manifestación de la gracia de Dios que es específicamente para una persona. Y esa persona sabe que Dios lo está tocando. Y lo que espera el Señor es que respondas a esa gracia para que Dios toque tu vida, ya sea que seas salvo, te fortalezca, te perdone o te regrese al camino del Señor.
pero podemos decir, no, no quiero. Tú no sabes si habrá otra oportunidad de que esa gracia se presente. Y quizá puedas estar como Saúl, gimiendo y llorando y clamando, pero la gracia se pasó. Eso es para todos nosotros. Para mí, para todos nosotros. ¿Cómo respondemos al mover y al fluir de Dios? Es importante. ¿Por qué quise hacer este paréntesis? Porque Sadoc empezó a ser nombrado. ¿Vieron cuántos? 4,000 y no sé cuántos levitas. Pero el Espíritu, los ojos de Dios dijeron, ese joven me quiere agradar. Ese joven es valiente y esforzado. Es servicial por sí mismo. Voy a empezar a derramar gracia sobre él. Voy a empezar a poner mis ojos sobre él. Pero no te quiero desanimar, joven, esta mañana. Porque esta mañana el Señor me dijo, mi gracia fluirá para aquel joven que quiera regresar a mi camino o que quiera ser salvo. Amén. También Sadoc, volvamos a Ezequiel 44. Otra cosa que también a la luz de esto el Señor puso ese pensamiento en mi corazón. Al principio yo les decía, hay un estorbo muy grande en nuestro corazón y es un espíritu de religión. ¿Saben que eso es idolatría? Tener un espíritu de religión. Adoro más mi religión. Y ustedes dirán, ay hermana, pero en esa religión no estamos. No, tu propia religión, tus propios conceptos, tu propia manera de caminar, de hacer lo que tú quieres. ¿Y saben qué decimos? Es que es el Señor. Ah, a veces el pastor da una ordenanza, o a veces recibimos una ordenanza de nuestra cobertura. Ah, pero yo no. Pero ellos dicen eso, pero yo no. Mi religión no lo permite. Casi dicen eso, con su actitud. Es lo que estamos diciendo. Y luego, ¿saben qué es lo triste? Queremos hacer lo que yo quiero, y a veces venimos y decimos, es que Dios me dijo. Y sabes una cosa, Dios sí te dijo si tu ídolo y tu Dios es tu propia religión, y te lo voy a mostrar. Vamos a Ezequiel, estamos en Ezequiel ahí, vamos a Ezequiel, Ezequiel 14, aquí lo tengo, 14 del 1 al 3. Ay, hermanos, cuando yo oí la enseñanza en este versículo, tembló mi corazón, créanme. Y yo dije, Señor, no me abandones a mis ídolos. Límpiame de mis ídolos. Aquí Ezequiel 14, versos del 1 al 4. Vamos a leer del 1 al 6. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí profeta de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Ya sabemos que hay muchas cosas, y sobre todo los que memorizaron proverbios, hay muchas cosas que el Señor dice que abomina y aborrece en medio de los proverbios, pero se pueden convertir en ídolos. Ahora, yo les quiero decir algo. Ay,
a lo mejor lo que me dijo el pastor no era así y el pastor me dijo, no, no es el pastor. Yo les voy a decir una cosa, el pastor te va a hablar el consejo de Dios. ¿Se acuerdan aquella ilustración que mencionó mi esposo y nosotros oímos ese testimonio? De aquel joven que no quería oír la palabra de Dios y el consejo de sus padres. Y el pastor le abrió la vista y era un demonio que le estaba tapando los oídos y hacía que el consejo se distorsionara y oyera otra cosa. Estaba oyendo el consejo de acuerdo a su ídolo. Aquí en Ezequiel 44, en el verso 9, dice: así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Ahora, esto es una visión del templo. Es una visión. Yo les pregunté hace rato, ¿cuántos quieren ser parte del reino? Aquí vamos a ver quiénes realmente van a estar con el Señor, con el reino, con los vencedores y aquellos que no tendrán galardón y que si son salvos va a ser por la pura misericordia de Dios. Pero estos levitas que están aquí, ellos ya no pudieron entrar a la presencia de Dios. Ellos ya no. Se fueron tras los ídolos del pueblo. Agradaron al pueblo. Quizá agradándose hasta a sí mismos. Solo, ay no, pobrecito de mí. Ay no, 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 no. O a los hijos. No, ¿cómo voy a hacerle ese? No, mi hijo, ¿no quieres memorizar? No memorice, mi hijo, quédese ahí tranquilo. Juegue con sus jueguitos, mi niño. Pobre niño. Alejándolos de que conozca la palabra de Dios. Y yo mismo, como madre, como padres, siendo enseñados en el Señor para poder caminar con Él. ¿Hacia dónde? Hacia el reinar con Él, hacia vivir los momentos en que el reino de justicia venga a esta tierra. ¿Cuántos lo anhelamos? ¿Cuántos queremos verlo? Yo le digo, Señor, me permitiste sobrevivir. Si me tienes ahorita, Señor, dame el gozo de ver tu reino, que me pueda gozar en tu reino. Pero ¿cómo va a suceder? Oyendo la voz de Dios y teniendo el Espíritu de Dios y su presencia constante en nuestras vidas. Dice en el verso 13, vamos a avanzar, dice: no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. ¿Tenemos necesidad de eso hoy? No, hermanos. No. Imagínense por la eternidad lo que dice Apocalipsis 21. Él enjugará toda lágrima. ¿Saben por qué? Porque ahí vamos a ver. Si logramos entrar, aquí menosprecié tu gracia, Señor, y no voy a poder estar allá donde está tu trono por la eternidad. Pero los hijos de Sadoc a la mesa del rey, rozando al rey. ¿Por qué estarán los hijos de Sadoc aderezando la mesa del rey? Porque en esta tierra aderezaron con su alabanza y su adoración y su corazón y su disposición y su obediencia al rey. David, al final de su vida, escribe él el Salmo 23. Y en este Salmo 23, David expresa en un resumen todo lo que él aprendió de él. Y saben ustedes
el maestro que da el libro de los salmos, clasifica este salmo en tres categorías. No sé si se acuerda. La última parte de la vida de David, ¿cuál fue? La cruz. Él murió a sí mismo para que la vida del Cordero se diera a luz en él. Y yo estaba meditando esta mañana a la luz de eso. No es casualidad que el Salmo 22 es el Salmo mesiánico de los sufrimientos de Cristo y de los sufrimientos palpables de David en su vida. Y él aparece el Salmo 22 y enseguida aparece el Salmo 23 como un testimonio de esa vida de resurrección. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie. Y en esta mañana pudiéramos pensar si el Señor ha aderezado mesa delante de ti o delante de mí. ¿Has aderezado mesa, Señor? Aderezar quiere decir, las amas de casa sabemos lo que es aderezar. Vamos a recibir una visita. Ay, ¿y qué vaso le pondré? Le voy a poner este vaso. Sí, y la servilleta, esta es la que queda. Esto combina con el mantel. Sí, este plato le voy a poner. Y pensamos y nos dedicamos a aderezar la mesa para servir. En los días de angustia, hermanos, y en el día de tu angustia más grande, si tú has aprendido a aderezar la mesa del Rey, con tu alabanza, con tu actitud, con tu humillación, con tu espíritu de arrepentimiento, vamos a poder decirle al Señor en medio de la angustia: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En respuesta, hoy la gracia está fluyendo. Yo le pedí al Señor algo: levanta, Señor, el espíritu de pesadez, y levantemos una alabanza digna para el Rey de gloria, con un espíritu con libertad, no atado con religión. Deja que Dios te limpie. Deja que Dios se revele a ti. Y si tienes que arrepentirte, arrepiéntete y dile: Señor, este día rompe las cadenas y libértame para tu reino y para tu gloria. Y que en la madurez el Salmo 23 sea también nuestro testimonio. Yo voy a pedir a los hermanos que lo pongan en la pantalla. No abran su Biblia. Algunos lo saben de memoria, pero diré al Señor: quiero este testimonio, Señor. Al final de que tu cruz haya terminado su obra en mí, al final de que diga yo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, yo pueda levantar estas palabras y decir: Jehová, digámoselo al Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí
en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Amén. Amén. Yo fui peregrino errando en las aguas del mar.
con fe, hermanos. Gracias, Señor, esta mañana. Conozcamos ahí en el desierto.
porque la carne no va a heredar. Señor, ayúdanos a entenderlo en nuestros corazones, porque si sufrimos, Señor, también reinaremos contigo. Danos tu gracia, Señor, con urgencia pedimos. Él, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Diga a la casa de León de Judá, que para siempre es su misericordia. Y libértanos, Señor, del espíritu de religiosidad. Como iglesia local, clamamos esta mañana, haznos libres del espíritu religioso, de formar nuestra propia idea de Dios. Ayúdanos como iglesia. Oh, te lo suplicamos esta mañana, Dios. Libértanos. Amo tus atrios, Señor. Oh, cuánto gozo hay ahí.
es tu nombre. Te alabamos por tu misericordia. Te alabamos por tu fidelidad. Tú vives y reinas para siempre. No hay Dios tan grande como tú en toda la tierra. Te alabamos, Señor. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas. Y cuando la halla, él sabe que esa perla es de gran precio. Así que va y vende todo lo que tiene. Aquí estamos, Señor, vendiendo en lo que mucho hemos confiado, Señor. Queremos despojarnos de aquello en lo cual hemos puesto mucho valor. Hemos sido confrontados y cada uno aquí sabe en qué ha puesto su confianza y no eres tú. Pero Señor, cómpralo para poder obtener la perla de gran precio. Queremos obtener de a ti perla de gran precio. Queremos poseerte. Queremos que seas de nuestra propiedad y que no haya nada, Señor, en lo cual podamos poner nuestra confianza sino en ti, Señor. Que tú seas nuestro alto refugio, Señor. Que tú seas nuestro consolador. Queremos, Señor, poseerte, Padre. Los hijos de Sadoc traen ofrendas a ti, hemos atrios de tu presencia libre. Estoy seguro, amados, que los hijos de Sadoc nunca despreciaron esa mesa. Por eso el Señor derramó abundancia de gracia para que ellos pudieran ser elegidos o escogidos. Porque la mesa, Dios la adereza y la pone siempre. Pero a veces los invitados no llegan. A veces el pueblo no llega a la mesa. Pero Él siempre adereza mesa delante de nosotros, aún a pesar de nuestros angustiadores y en medio de ellos. Que nos encuentre, hermanos, con un corazón dispuesto a acercarnos a esa mesa cada día, para que cuando el Señor nos llama a su presencia o nos permita experimentar el reino según su voluntad, podamos estar como los hijos de Sadoc, cerca de su trono. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha ministrado esta mañana. Bendiciones a los hermanos que estarán en casa. Anímese porque seguimos orando por ustedes para que estén pronto con nosotros nuevamente. Todo a Cristo yo me río.